agua, cielo y pajonal. Distancia, caminos, campo y soledad. Madre cocinera, maestra rural. Eres en tus manos un gran capital. Toda la pureza del niño rural. Soy Marcos Rodríguez, vivo en Aguilera. Estoy en un proyecto apoyado por Cardem y el proyecto está abarcando tres poblaciones: La Hilera, Clara y Paso de los Novillos. En este momento estamos en Paso de los Novillos. Y bueno, el proyecto está basado en enseñarles o expresarle un poco la música a niños de estas escuelas. Este proyecto está realizado acá en la campaña porque me vine de la ciudad, nací en La Hilera, después me fui a Tacuarembó, a la ciudad, y bueno, ahora volví de vuelta, aprovecho para hacer esto, algo de lo que me gusta, de lo que estudié, y quisiera demostrarle o darle un poquito esto a los niños que están en este lugar. Incluso esto se puede hacer en una... O sea, trabajarlo primero todo en literatura para que ellos lo sientan, para que lo vivan. Perfecto. Cada una de las frases para por qué dice eso, por qué el autor hizo esas cosas. ¿Por qué escribió esto? Exactamente. Esta parte de Jazmín también está buenísima. A toca frita y hablar con toca frita. Cantaré bajo la lluvia. Se puede incluso hacer algo. Este, si hay una pantalla ahí, si hay que poner una pantalla y al final empezar a pasar a los lugares. También. Lugares. ¿Da para vos? Sí, da para mucho. La propuesta es muy buena. Es una propuesta distinta que yo he notado porque no tenemos en estas escuelas, no tenemos profesores de música. La propuesta es enfocar un poco más la música y las tradiciones de cada cual. Niños que estamos dando candombe y realmente algunos saben muy bien qué es el candombe. Hay una reacción muy buena, le gustan mucho, le gusta la música. También hay una reacción de poner mucha atención en el artista, en los instrumentos. He notado una buena reacción, sí, de los niños. Ahora nos vamos a transformar en un tambor. Bueno, para el año que viene me gustaría seguir con este proyecto, armar, me voy a enriquecer un poco con estos dos meses de trabajo y bueno, me va a servir para armar un poquito mejor el proyecto para el año que viene. Bueno, la clase de guitarra están en todos los centros, los pueblos. Cada vez que vengo a la escuela se dictarán clases gratis en los comunales de cada pueblo. Y La Hilera tengo 6 que ya están bastante bien, hace ya bastante tiempo que están yendo. Claro, esto se llama espacio o traste. Exacto. Aquí quiera decirles como quiera. Bueno,
Eso es lo principal, no es tanto, lo principal es practicarse, porque tengo algunos que no se practican nunca y a veces vienen y está, y se creen que aprendieron todo y se van y el otro día vienen a hacer la misma práctica. Lo principal es hacer en la casa, al que tiene guitarra, tiene todo, al que no tiene guitarra todavía. Solo por ver a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea más la luz. A la vida me llevó, por el canto desconocido, llegó el olvido, todo llegó. Acá me llevo yo a ti, y dormí por la frontera, la bueno, me gustaría darle esto a los niños, demostrarle que se puede aprender un poquito de la música, aprender a escuchar, porque a mí me pasa de que cuando era chico también me faltó mucho estas cosas. Yo iba a la escuela y carecíamos de profesores de música, carecíamos de artistas, y noté que los niños todavía siguen con ese problema. Y bueno, qué mejor que yo, que conozco, soy de acá, de armar este proyecto que me está haciendo bastante bien. Acá tenemos cantores de entalladas, algunos improvisan. Estamos hablando de cantores de 10 años, de menos también, algunos de 15 años, que intentan hacer payadas, que es algo muy difícil, pero es muy bueno también. Ahí uno da la prueba de que los niños les gustan le gustan estar al tanto de lo que es una payada, de lo que es el canto popular. Ayer tocó el piano y salió a patinar. Acá andaba un piano y el caballo trotó. Disparó con el gaucho de mayo y no lo pudieron agarrar. Y si el gaucho piano ha perdido, perdido asustadito, de bocado de recado. Que la música es algo universal, es algo muy bonito, ellos lo saben, es que en vez de estar haciendo alguna cosa no tan buena, pueden estar estudiando música porque tienen un profesor ahora. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y mirar la primavera y ser lo demás. Que estoy solo, pero eso no es verdad. Que yo tengo solamente una guitarra, la que me acompaña, pero eso no es verdad. Que yo tengo solamente una guitarra, la que me acompaña, pero eso no es verdad. Mucha gente que comenta que estoy solo,
pero eso no es verdad. Tengo un hijo que lo quiero tanto y tanto, que le escucho el llanto cuando empiezo a recordar. Tengo un hijo que lo quiero tanto y tanto, que le escucho el llanto cuando empiezo a recordar. Tengo un hijo que me dice